Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Nuevamente con ustedes, hoy con un interactivo de dos opciones. ¿Viene un nuevo amor? Características de este nuevo amor si viene a tu vida. Y si no querés un nuevo amor, puede ser una nueva amistad, un nuevo amigo, amiga, alguien. Mira, cayó sola. Expresa tu amor. La vamos a poner como la opción número uno. Vamos a sacar una más. Vamos a ver si viene un nuevo amor a tu vida. Todas personas que pasan por la vida de uno marcan un antes y un después, siempre. Diga. Bien, después vamos a sacar un ángel del romance más, uno para cada opción. Opción 1, expresa tu amor. Nos está hablando de expresar, ¿no? De no cerrarse y de expresar las emociones. Qué tan lindo sentir y sentirse amado y sentir amor hacia otras personas, A veces las personas nos cerramos por el hecho de, bueno, que han pasado por situaciones difíciles o desilusiones y han decidido cerrar las emociones con respecto a sentir. Entonces, acá nos está hablando de expresar y acá de ligar, ¿eh? Así que en el ampliar la energía para ligar, para poder atraer el amor. Opción 1, opción 2. Elige una opción, si es necesario, detén el video. No nos olvidemos que la vida es hermosa, que hay que disfrutarla, y ser lo más feliz que se pueda. Vamos a comenzar con la opción 1, expresar tu amor. Vamos a ver. ¿Viene un nuevo amor? Vamos a sacar los arcanos para ver si viene un nuevo amor a tu vida. ¿Cómo es ese nuevo amor? La torre es sí. Y el Papa es no. Vamos a ver. Sí, llega un nuevo amor a tu vida. Y con la torre nos está diciendo que es una persona que ya cerró un ciclo, ¿no? Con respecto a otra situación, es una persona que ya tiene un ciclo terminado y está comenzando un nuevo ciclo en su vida, ¿eh? Bien, lo vamos a poner aquí. Y vamos a ver qué nos dicen los tarot con respecto a este nuevo amor, ¿eh? Acá nos está mostrando, como primera carta tenemos el diablo.
Y nos está hablando de una persona muy pasional, en la cual ha tenido que luchar mucho contra energías negativas, ¿no? Energías que, bueno, que han hecho que su vida haya habido un fin de un ciclo. Acá vemos que se tuvo que marchar de una situación con respecto a esto, que fue que hizo que esta persona se tuviera que ir, ¿no? De una situación. Es una persona que está en búsqueda de una familia, de una estabilidad, de una relación estable y verdadera. No importa si es ensamblada o no es ensamblada, pero eso es lo que busca. Esta persona estuvo en un lugar donde fue muy tóxico, entonces decidió irse de esta situación, ¿eh? Decidió irse de esta situación y decir basta de esto. Hizo un fin de un ciclo para hacer un nuevo comienzo y emprendió este viaje, ¿eh? Este viaje para decir, quiero ir a buscar felicidad para mi vida. Quiero encontrar una estabilidad, algo que me llene el alma, que me llene el corazón, que no sea tóxico, que no sea tóxico. Vamos a ver qué energías nos muestra esta persona. Vamos a ver, ya sabemos. La energía de la fuerza y el valor. Bien. Es una persona que ha tenido que ser muy fuerte, muy pero muy fuerte con respecto a una situación de su pasado, una situación que ha vivido muy tóxica, que decidió salir de eso, no le fue fácil, pero salió de esa situación. Una persona que se armó de fuerza y de valor para poder volver a renacer y volver a reinventar su vida, por lo que vemos acá. Realmente esta persona decidió reinventar su vida y decir, no, me amo demasiado, no puedo seguir tolerando ciertas cosas, ciertas toxicidades, no soy feliz donde estoy. Y voy en búsqueda de algo verdadero y sincero para mi vida. Vamos a ver. Vamos a ver qué más nos dice el tarot sobre esta primera opción. Treinta y dos, 38, 43, 45, 47, 50, 53, 57, 62, me dicen, edades probables de esta persona. Una persona que quiere un nuevo inicio en su vida y estás dispuesto o dispuesta a ese nuevo inicio. Una persona que no quiere perder tiempo tampoco, ¿no? A donde hubo un fin de un ciclo, que está muy marcado aquí ese caso, esta carta. Sí. Es una persona con conocimiento, con sabiduría. Tiene conocimiento y sabiduría sobre la vida, ¿no? Sobre las cosas cotidianas. Les ha enseñado sobre diferenciar muchas cosas. Y estamos hablando la característica de una persona que tiene conocimiento, ¿no? Puede ser que sea alguien que tenga algún título, que haya estudiado algo con respecto, es una persona con conocimiento, es una persona con estudios, por lo que veo acá, que tiene una carrera, ¿eh? Es una persona que tiene sabiduría, mucha sabiduría. Sí.
Vamos a ver qué más nos dice el tarot. Vamos a hablar de signo de tierra, de fuego. Vamos a ver qué más nos dice. Una persona con estudios. Vamos a ver. Esta persona descubrió muchas cosas ocultas en su vida. Eso hizo de que se diera cuenta en la toxicidad que vivía, ¿eh? Una persona que no está dispuesta a permitir que le vuelvan a suceder estas cosas. Una persona que no voy a mendigar amor, me voy de la situación en la cual estuve en un pasado, me armo de fuerza y de valor, voy a seguir adelante. Una persona que se ha hecho fuerte, una persona que tiene una estabilidad, porque esta persona tiene estabilidad económica, tiene estabilidad económica, no digo que sea millonaria ni nada por el estilo, pero sí tiene estabilidad económica, una persona que tiene sabiduría, que tiene conocimientos, es una persona que piensa mucho, y es una persona que busca tranquilidad. Tener armonía en una relación. Entonces, la característica de esta persona puede ser signo de tierra, signo de fuego, signo de aire, un poco menos de signo de aire, pero sí hay signo de aire. Y me está hablando que es una persona que ya ha pasado por unas situaciones muy difíciles, a donde decidió cortar un entorno tóxico. No tiene nada tóxico en su vida, Una persona que le gusta las cosas simples, pero verdaderas, a donde también le va a gustar hacer algún tipo de viaje, salidas. A lo mejor vos me vas a decir dónde. Puede ser, aunque sea, no sé, algún espacio verde, puede ser un viaje largo, corto. Una persona que le gusta hacer ese tipo de cosas, una persona que le gusta mucho el diálogo. Por lo que vemos acá, le gusta muchísimo el diálogo, una persona que es muy pensante también, ¿no? Es muy pensante y sabe lo que quiere. Eso es lo importante, que sabe lo que quiere y se siente muy segura de sí mismo, sea hombre o mujer, esta persona se siente muy segura de sí misma. Bien, estas son las características de esta persona que viene a tu vida, Una persona que quiere algo sincero, puro y verdadero. No tiene ganas de perder el tiempo. No quiere perder el tiempo esta persona para nada. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a sacar otro ángel del romance. A ver qué más nos dice con respecto a esta persona. Porque acá el ángel me está diciendo que vos debes expresar tu amor. Expresar, no cerrarte. Vamos a ver. Sí, aquí va a haber química, y una fuerte atracción magnética trae esta persona a tu vida, Trae química y una fuerte atracción magnética, realmente, Una persona que trae un perfil bastante avasallante, Avasallante. Bien, vamos a ver ahora qué nos dice el oráculo para ti que estás consultando en esta primera opción. Vamos a correr un poquito para allá. Vamos a ver. ¿Qué nos dice el oráculo para ti que estás consultando en esta primera opción?
Vamos a ver. Bien. Bien. Vamos a sacar de aquí. Bien. ¿Qué nos está diciendo el oráculo para ti? Que no te preocupes, que siempre hay una luz en el medio de la oscuridad. Y por más que tu vida te parezca oscura, que está llena de problemas y obstáculos y un montón de cosas, siempre hay una luz en el medio de la oscuridad y hay que enfocarse en esa luz que vemos acá, ¿eh? Hay que enfocarse en esa luz, en salir de esta oscuridad. Así que no debes preocuparte, no debes preocuparte porque siempre hay una luz. Acá vienen cambios, grandes cambios, y debes tener confianza en ti misma, sea hombre o mujer, ten confianza en ti. Recuerda que eres un ser maravilloso, muy maravilloso. Y no te olvides de tu misión, que tu misión es hacer todo lo que vos desees para tu mayor bien. Sobre todo y primero que nada, ser feliz vos misma, hacer lo que quieras con respecto a tus proyectos, no postergues nada, ni nada por nadie. Haz todo lo que desees hacer que te haga feliz. Recuerda que viniste a ser feliz, siempre tenlo en cuenta eso, ¿eh? Muy lindo el mensaje del oráculo para ti que estás consultando en esta segunda, en esta primera opción, perdón. Vamos a ver qué más. Se cayeron muchos. Muchas y todas da vuelta. Algunas da vuelta. Perdón. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice el oráculo para ti. Vamos a ver. El ángel de la alquimia y el milagro. Un ángel muy lindo porque nos está hablando que es el ángel de la medicina. Que a ti viene la sanación. La sanación de cosas que te hicieron y te causaron mucho dolor y mucho daño. Y que a tu vida viene la sanación de todo tipo de problemas que haya en tu vida o dificultades, de tapar situaciones, de sanar situaciones pasadas y que realmente llegan milagros a tu vida, ¿eh? De todo tipo. Puede ser en el amor, en el trabajo, en los proyectos, en la salud. Realmente. Este ángel de los milagros es el ángel de la medicina, el que sana el corazón, el cuerpo, el alma. Realmente esto, muy lindo esto, que llega a tu vida, ¿eh? Me alegro muchísimo, de verdad, muy positivo lo que viene para ti, que estás consultando en esta primera opción. Vamos a sacar iniciales probables de esta persona, o tuyas. Pueden ser nombre y apellido o apodo. Vamos a ver qué nos dicen los guías con respecto a esto. La G, la K, la B, la L, la A, la O, la F. Vamos a sacar una más, la U. Recuerda que pueden ser tanto tuyas como de esta persona, ya te dije las características, y es una persona de estatura media alta, a donde su cabello en algunos es un cabello castaño oscuro y en otros algo canoso el cabello, de esta persona, o rubio muy claro. Bueno. Esas son las características de esta persona que viene a tu vida. Bueno, esta es la opción número uno. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario. Y vamos a pasar a la opción número dos. Bien, aquí estamos con la opción número dos.
Ampliar la energía del amor, la alegría hacia los demás y hacia uno mismo, y aprender a darse cuenta que uno debe ser feliz, que vinimos a ser felices. Vamos a poner aquí y vamos a ver qué nos dicen los arcanos. Viene un nuevo amor y característica de este nuevo amor. Vamos a ver. La muerte es sí, la justicia es no. Vamos a ver si llega un nuevo amor a tu vida y características de ese nuevo amor. Sí, llega un nuevo amor. Mira qué cerquita de la justicia, ¿eh? Sí, va a llegar un nuevo amor. Llega un nuevo amor a tu vida. Alguien que termina un ciclo y comienza un nuevo ciclo en su vida también. Eso es importante. Que sean personas que ya hayan cerrado ciclo es muy, pero muy importante. Vamos a ver qué nos dice el tarot con respecto a esta segunda opción, que no traiga cargas del pasado ni problemas. Es muy importante que sea una persona que tenga las ideas bien claras hacia dónde va y qué quiere, ¿eh? Vamos a ver. Bien, ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, una persona que quiere tener logros, una persona que quiere tener logros, considera que tiene que ser justo consigo misma y con los demás. Es una persona que pasó mucho tiempo buscando la armonía entre su mente y su corazón. Una persona que buscó un balance y un equilibrio, que lo buscó durante mucho tiempo este balance y este equilibrio, ¿eh? Es una persona que siempre quiso cosechar lo que ha sembrado, porque es una persona que vemos aquí que le gusta, ¿no? Le gusta sembrar cosas buenas. Y con respecto a los proyectos y todo eso, también es una persona que no se queda, que tiene que hacer lo que tengan que hacer para poder salir adelante y todo de buena forma, ¿no? Y así cosechar frutos hermosos, alegría, felicidad, dinero. Pero es una persona que lo hace de una forma buena, buscando un balance. Esta persona es como que tuvo mucho tiempo ahí esperando ese balance, ese equilibrio, hasta que llegó este fin de un ciclo para que comenzara un nuevo ciclo en su vida. Se sentía bastante desequilibrada con respecto entre lo mental y lo emocional, ¿no? Es una persona que decide buscar este balance, decide buscar en su vida el decir, no, yo tengo que encontrar mi equilibrio. Tengo que terminar con todo lo que me hace mal, y volver a comenzar, pero primero equilibrarme, sobre todas las cosas, equilibrarme. Vamos a ver qué energía nos trae, ¿eh? Es como que al principio no buscaba nada porque necesitaba primero equilibrarse esta persona. Vamos a ver.
Vamos a ver qué energías nos muestra. Bien, la energía de la transformación. Muy linda energía, un cambio y una transformación. Esa es la energía de esta persona. Realmente una energía muy linda porque todos buscamos la transformación, ¿no? En nuestras vidas, de todo tipo de situaciones que nos hacen mal. Bueno, esta persona trae esa energía de la transformación. ¿Por qué? Porque estuvo mucho tiempo bloqueada, desequilibrada con respecto entre que su mente le decía una cosa y su corazón le decía otra, ¿eh? A veces llegó a ser irracional, ¿no? Y pensar, o sea, y escuchar más sus emociones cuando estaba viendo y no quería ver ciertas situaciones, hasta que esta persona transformó su vida. Realmente eso es lo que hizo esta persona, por eso acá vemos el fin de un ciclo muy marcado de esta vida, de esta persona con un nuevo comienzo, ¿eh? Vamos a ver. Mira qué lindas cartas. Una persona que tiene la sanación, que encontró la sanación a sus emociones, a su corazón, que realmente hizo un nuevo inicio en esta vida y eso ha sido la transformación, la transformación para un cambio total, un cambio total. A donde acá vemos todos los elementos, ¿no? Para ir hacia esa transformación. Esta persona encontró la sanación de sí misma, encontró la fuerza y los elementos para encontrar esta transformación. Realmente una persona que ha hecho un trabajo muy, muy minucioso en sí misma, ¿eh? Sea hombre o mujer, muy minucioso. Vamos a ver. Vamos a ver qué más nos dice el tarot para esta segunda opción. Sí, esta persona busca un amor puro y verdadero, un amor transparente. Esta persona quiere un inicio que le traiga serenidad, tranquilidad, equilibrio en todo, ¿no? En la mente, en el corazón. Eso es lo que busca esta persona que llega a tu vida. Es una persona que estamos viendo acá, signo de agua, signo de aire y signo de tierra. Esas son las características. Una persona que me están diciendo entre 40, 43, 47, 49, 52, 55 y 58. Una persona de cabello oscuro, estatura mediana. Una persona que sabe lo que quiere y hacia dónde va. Pudo encontrar su balance y su transformación. Una persona que es independiente. En forma económica, ¿no? Que tiene su propia independencia, puede ser que tenga un negocio o su propio negocio, algo así. Esta persona, por lo que yo veo acá, es una persona que busca, sobre todo tranquilidad, Algo que le dé tranquilidad, una persona en la cual pueda confiar,
que sentirse en equilibrio, ¿no? Sobre todo en ese equilibrio, en el encontrarse consigo mismo cuando se encuentre con esa persona y el de disfrutar, ¿no? El conocerse, sobre todo esta persona busca transparencia, por lo que yo veo aquí, es una persona que romántica, la veo romántica, una persona que quizás sea dedicarte música o palabras lindas, una persona bastante atenta, bastante atenta las características de esta persona. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del romance con respecto a esta segunda opción. Vamos a ver. Se dieron muchas. Se dieron vuelta muchas. Vamos a ver. Sí, presta atención a las alertas y a las señales. Que te vas a dar cuenta, que vas a ver. Que vas a ver. Y la vas a ver a esta persona, ¿eh? Pero presta atención a las alertas. Esto no quiere decir que sean alertas malas, pero sí quiere decir que quizás vos, esta persona, está en un entorno laboral o no sé, o vas a comprar al lugar de este negocio esta persona o donde está esta persona y vos no le estás prestando atención a las alertas, ¿no? Que esta persona tiene la atención fijada en vos, ¿eh? Entonces, por eso nos está hablando de ampliar la energía hacia los demás, ¿eh? Bien. Bien. Vamos a ver qué nos dice el oráculo para vos que estás consultando en esta segunda opción. Bien. Bien. ¿Qué nos está diciendo el oráculo aquí? Espejismo. Bueno, nos está advirtiendo que cuidado con el espejismo, ¿no? Porque por ahí podemos confundir situaciones actuales con situaciones que nos han ocurrido con respecto a un pasado. Ves, acá hay una persona, acá hay recuerdos del pasado y el corazón en una mano, ¿no? Entonces, no todo es igual, no todas las personas son iguales. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque puede haber actitudes parecidas, sí puede haber actitudes parecidas, pero eso no quiere decir que esta persona que viene a tu vida sea igual que este pasado, ¿eh? Así que yo te veo aquí, es como apretando tu corazón, diciendo, no se lo voy a entregar a nadie le voy a entregar este corazón. Por eso esto como que nos está hablando, amplía tu energía, por eso, ¿no? Es como que todo esto hace de que, bueno, que vos no quieras entregar más tu corazón, pero bueno, no todo es, no todas las personas son iguales, ¿eh? Pueden ser mejores o peores, pero no todas son iguales, pero bueno, no estamos viendo una persona que sea peor aquí. Reconsidera, te está diciendo que reconsideres la situación, ¿eh? Que la pienses, que la pienses, que la reconsideres, que te tomes tu tiempo. Nadie te dice que, bueno, que tome las cosas con apuro, todo tiene un tiempo en esta vida, ¿eh? Toma tu tiempo, reconsidera esta situación, haz tu diálogo interno, habla contigo mismo, con tu intuición, llévate mucho por tu intuición y conecta con ella, que te va a saber decir, con respecto a si es la persona para vos o no, ¿eh? Así que
Yo te pido que reconectes con esa conexión interna, con esa luz interna que tenés, para que encuentres esa respuesta que tanto necesitas, con respecto a esta situación. Bien, vamos a sacar una carta más del oráculo y de este otro oráculo que también es para ti, que estás consultando. A ver qué nos dice este otro oráculo para ti en esta segunda opción. Que veo. Bien, el ángel violeta del amanecer. Este ángel nos está diciendo, es un ángel de la transmutación, nos está hablando de la transmutación. Así que te está dando el mensaje que no va a ser lo que fue en un pasado, no se va a repetir una historia del pasado, al contrario. Acá hay una transmutación, un nuevo amanecer, un nuevo amanecer totalmente transmutado a energías positivas, a cosas positivas en tu vida. Ese es el mensaje que nos quiere dar este ángel para ti que estás consultando en esta segunda opción, ¿eh? Bien, vamos a sacar las iniciales, que pueden ser tuyas o de esta persona o apodo. Cuando conozcas a esta persona o si ya sabes de esta persona porque es algún compañero laboral o qué sé yo, compañera, vamos a ver. La D, la E, la H, la M, la J, la A, la T, la E. Vamos a ver qué nos dan vía la X. Bueno, recuerda que pueden ser iniciales tuyas o de esta persona que puedes conocer, o la, quizás ya lo conoces, puede ser en algún lugar que vos vas y la has visto, pero no las toman en cuenta, o algún compañero o compañero de trabajo. Alguna persona sí puede ser. Recuerda las características que te di. Espero que te haya gustado esta segunda opción. Si es así, espero tu like y tu comentario. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto.